Good evening, everybody. How are you today? Buenas noches, ¿cómo están? It's good to have you here, my dear participants. Good evening. I'm very glad to have you. Good evening. How was your weekend? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Excellent, right? Excellent. Excellent. Okay, very good. Okay, let me tell you that we are going to start today the section number 2 regarding to practices, right? Because you already advanced at home during the weekend, as I said before. Okay, so let me just show you, just for you to know, which part exactly we will work tonight. I'm going to show you. Solo para que vean exactamente qué parte vamos a estar cubriendo esta noche en relación a la práctica, ¿verdad? Este día vamos a trabajar de la sección 2.2. This and this, in the first part of the class, you have this video in the platform that you can go and watch. Right? And you have 2.4, which is a knowledge check. This is an exercise. So you can go there and you can complete with the names of the objects, which is important that you look the way they are written, okay? Es importante que veamos cómo están escritos los nombres de los objetos, ¿verdad? Para que cuando completemos los ejercicios no tengamos problema. Okay, in the next part, we have the 2.5. Which says by the end of this class, you will learn how to form yes and no and where questions will be. Okay, so we are going to cover until 2.6 with the no and where questions will be. Okay, this is going to be today. And tomorrow we are going, and you can advance after today's class, you can advance to 2.7. Después de la clase de hoy, ustedes ya van a poder avanzar hasta la sección 2.7, ¿verdad? Porque ya van a saber cómo hacerlo. Y pues ya para mañana vamos a ver las prepositions, ¿verdad? Mañana vamos a completar lo que sería la sección 2. And then we are going to work on section 3 the rest of the week. Y el resto de la semana vamos a trabajar la sección 3, ¿verdad? Okay, I'm going to stop sharing. And I will go to the presentation that I have for you. Nada más quería compartirles, creo que ya les había compartido las respuestas, pero por si no, solo déjenme ver si lo tengo abierto, chicos. Déjenme ver un segundito. Creo que ya les había enviado las respuestas, pero si no... Okay, I'm going to share with you the answers of the names exercise. Voy a compartirles las respuestas porque por ahí creo que me estaban consultando de las respuestas del ejercicio de names, ¿verdad? La hojita, que la adicional que teníamos para trabajar. So the answers are pronouns. How do you pronounce? ¿Verdad? Ese es el ejercicio que quedó acerca de los nombres. Entonces la primera respuesta es pronouns. La segunda es first name. The third one is spell. Para que vayan chequeando, ¿verdad? Para que vayan chequeando la tarea de los nombres. La última que nos quedó en el material adicional. This is additional. I'm just giving you the answer because you were consulting about this. Okay, number 4, choose. Number 5, initials. Number 6, name. Number 7, named after. Number 8, popular. Number 9, title. Number 10, middle name. Number 11, traditional. Number 12, last name. Number 13, old-fashioned. Number 14, nickname. Number 15, meaning. So those were the answers. Esas eran las respuestas, ¿verdad? El ejercicio que dejamos de los nombres, ¿verdad? La última hojita.
So I'm going to stop sharing again. And let me go back to the exercises that we have for tonight. Vamos a ir a los ejercicios que tenemos para esta noche. And then, let me share. Vamos a compartir, chicos. Okay. Okay, this is the presentation that I have for you tonight. And we are going to talk about demonstrative pronouns. Which is important to learn here is the pronunciation. This is key, right? Look, we have the blue ones. Tenemos los azules, que they are used to name closed objects, ¿verdad? Los que están en color azul. Los utilizamos para señalar, to point out, objects that are closed, para señalar objetos que están cercanos a nosotros, ¿verdad? And the ones in brown, y los que están en color como cafecito, yellow and brown, are the ones for objects that are far. Son los que usamos para objetos que están un poco más lejos, ¿verdad? For example, decimos this. Vean la pronunciación. Aquí sí quiero que pongamos mucho oído. La I, the E, this I, esta I, es cortita. This, this. Y esta es más larga, this. Vea que cuando yo hago esta, la de plural, es como que estoy sonriendo, ¿verdad? This, this. Como que voy a decir disco en español. This is, entonces, ajá, como que voy a decir disco, pero digo this. This. Es una I más larga, ¿verdad? It's a longer I. This. Oh, la primera es this. La primera yo digo this. This is a star. La primera, this one. This is a star. And in the second one I say these are stars. This is singular and this is plural. Singular, only one, close, uno, cerca. Plural, more than one, close. Más de uno, cerca. Okay, what about the next? That is for far objects. Es para objetos lejanos, singular, uno, ¿verdad? En la plataforma, en realidad, no estamos viendo that y those, ¿verdad? But I would like to show you just for you to have like more information. En el video de la plataforma no nos aparece that y no nos aparece those, pero se los, I want to teach it to you because they, normally they go together. Normalmente los enseñamos these, juntos, ¿verdad? That, voy a poner mute un ratito para que podamos escucharnos todos y pueden quitarse el mute cuando así lo deseen. Ok, entonces that. That is for singular, only one, but far. Si se fijan, that es para singular, pero solo uno, y lejos, ¿verdad? Those are stars, plural. One, two, three, plural. But they are far. Look at the hand is here, and the stars are here. Look, so they are far. Objetos lejanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaría este primero? This significa este, esta, esto. These es plural, ¿verdad? Estos, estas, estos. But close, pero están cerca. That, estamos hablando de aquel, aquella, ese. Eso, ¿verdad? Those, aquellos, aquellas, esos. ¿Verdad? Están lejos, ¿verdad? Los tengo que señalar. I have to point them out. Los tengo que señalar because they are far. Ok, very good. Los tengo mute, chicos, pero así en mute quiero que pronunciemos juntos en casita para que no se nos olvide. Vamos a decir, vamos a ir con el super duper. Vamos a ver, con mi spotlight. Ok, look at here. This is a star. These are stars.
Okay, now let's go here. That is a star. Those are stars. Okay, very good. That's the way it is. And you have in a platform, you have more, you have the video in order to continue pronouncing the right way. En la plataforma tenemos la forma, el video, ¿verdad? Para seguir practicando la forma correcta. You have the video to continue watching. Okay, so let me advance a little bit more. And here I have this chart that summarizes near and far, cerca y lejos, ¿verdad? Singular, this. Singular, near, this. Singular, far, that. Plural, these. Plural, near, these. Plural, far, those. Okay, so I like this chart because it relates if singular, plural, or near, or far. Okay, so I have here these cats and these birds, and I have the structure for the questions. So when we want to ask about an object, we use the verb be plus the demonstrative pronoun plus the object. For example, we say, is this a cat? Okay, a close cat. Está cerca, ¿verdad? And then I ask, are these cats? 1, 2, 3, plural, okay? But they are close. For far objects, look at the arrow. The arrow is larger. Es más larga la flecha, ¿verdad? Están más lejos. They are far, far. Is that a bird? Are those birds? In all cases, the answer is, for singular, yes, it is. And for plural, yes, they are. Okay, so this is for the questions. Entonces, para las preguntas, verb be at the beginning plus demonstrative pronoun plus object. That's the structure. Okay, here I have another example with other elements like pen, and I say, I have this other structure. Esta es otra estructura. Ve, aquí ya no es pregunta. Esta es una oración afirmativa. And then I'm using here the demonstrative pronoun at the beginning of the sentence. So the structure here is demonstrative pronoun plus verb. Remember that when we have words like here, we are talking about close objects. Cuando utilizamos la palabra here, que significa aquí, estamos hablando de objetos cercano, ¿verdad? Look here, cerquita, ¿verdad? Close. This, these. When we say there, cuando usamos la palabra there, allá, ¿verdad? Estamos hablando de far objects, objetos más lejanos. Look at the arrow. That, those. So here it says, this is a red pen. So demonstrative pronoun, verb be, and then complement. These are blue pens. Again, demonstrative pronoun, verb be, and complement. Okay, so in I just want to show you briefly this, but I don't want to confuse you. Vean, le voy a explicar esto, pero no quiero que se me confundan. Este es un pronombre demostrativo, ¿verdad? Pero también... y son, ambos son pronombres demostrativos, pero cuando juegan otro rol en la oración, en la estructura, se vuelven adjetivos. We have already said, ya hemos dicho que the adjectives, modify a noun, right? Hemos dicho que los adjetivos califican o modifican a un nombre o sustantivo. Por ejemplo aquí, that pen is red. En este caso, si se fija, ya no va el verbo inmediatamente, sino que va el demonstrative, que ya se convierte en adjetivo, porque lo que sigue es un noun, es un nombre o sustantivo, ya no es el verbo como acá, ¿verdad? Entonces, por eso los van a encontrar también como demonstrative adjective, ¿verdad? Al final, no se confundan y todos son demonstrative, solo que en algún momento hacen el rol de pronoun, como acá, que va al inicio, pero luego va verb be. O pueden ser adjectives,
como acá, que también va al inicio, pero va later, after the demonstrative, it comes the noun. Okay? So it says, that pen is red. These pens are blue. Entonces, como cambia la posición de los elementos, eso hace que si el demostrativo, la palabra que sigue inmediatamente es un nombre sustantivo, entonces se vuelve adjetivo. Ok, so here I have examples of both. Aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos haciendo el rol de adjetivo y haciendo el rol de pronoun. En el rol de adjetivo dice, this chair is broken. This chair. Sigue un noun, un nombre o sustantivo. That car is expensive. Car is a noun. These clothes are wet. Clothes are noun. It's a noun. Those birds are flying south. Bird, the word birds is a noun. So they are adjectives. But here, it's a pronoun because identifies someone or something. Okay? This is my chair. Está identificando mi silla, ¿verdad? This is my chair. And what follows is a verb. Y lo que sigue es un verbo, ¿verdad? Entonces aquí sí es un pronoun. That is Peter's house. These are her clothes. Those are migrating birds. Ok, no sé si hasta aquí tenemos preguntas, chicos, con esto. Ya vamos a ir al ejercicio, ¿verdad? But I want to take the first picture of tonight. Vamos a tomar la primera foto de la noche, the first screenshot. So I would like to ask you, please, open your cameras just a little bit. Si abrimos la cámara, solo un momentito, chicos. Thank you, I appreciate that. Ok. Let's see, me falta Fernando y ahí tengo a Martínez Flores, pero el nombre, compañero, ahí está, don Angelito, Víctor, Fernando me faltaba, ok. José Rigoberto Martínez. Ahí está. Sí, un segundo, solo déjenme, aquí estamos. Ok, very good. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. So let me take this screenshot for my attendance record and let's continue. Vamos a continuar. Ok, I'm going to go back to the presentation. And I want you to please. Okay, I want some volunteers to read. Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I need 12 volunteers. Necesito 12 voluntarios que me ayuden a leer. Vamos a pedirle a, bueno, voluntario y no tan voluntario, ¿verdad? Vamos a empezar aquí en la lista que tenemos. A Ingrid Noemí. Would you like to read number one? Present. Okay. Hi. Could you please read this sentence for me, Ingrid, and for us? ¿Puede leer esta oración para nosotros y para la clase? These shoes are black. These, right? These. Okay, this, thank you this. Very much, Ingrid. Al señor Martínez le vamos a poner su nombrecito completo, señor Martínez, si me lo regala su nombrecito. José Rigoberto Martínez. Ahorita, espérenme un segundito. Ay, perdón, chicos, ya me moví. Ahorita, solo vamos a poner el nombrecito a don José Rigoberto. José Rigoberto, para que en la próxima captura me salga bien su nombrecito completo. Gracias, don José. Ok, ahora le vamos a pedir a don José si nos ayuda a leer la siguiente oración. Those shoes are gray. Very good, thank you. Silvia, Silvita, would you, thank you, Don Jose. Okay. Would you like to read number, the third one, Silvita? Okay, this pencil is a mold. This pencil. What's a mold? Small, very good. Oh, this pencil is small. Okay, very good. Mario Escobar, would you like to help us with the next one? That pen is very large.
Okay, thank you. Ángel Humberto, would you like to help us to read the next? Si nos ayuda don Angelito con la siguiente, the time. Creo que no tiene sonido don Angelito ahorita. Emmanuel, nos ayuda Emmanuel. The time on that stop is 5. Clock is 5. Very good. Five. Thank you. Thank Perdón, no veía bien. Está bien, don Angelito. Thank you very much. I appreciate that. Emmanuel, could you please continue? Yes, thank you. Thank you very much. The time on this clock is 11:50. Very good. Thank you, Emmanuel. Ana Ingrid, would you like to help us with the next? That. Plane. We cannot hear you, Ana Astrid. Excuse me, Ana. Sorry. I was not reading properly. I apologize. Okay. That plane is a toy. Thank you. Sorry, es que estaba mirando en sombra su nombre y no lo leí bien. Disculpo. Thank you. Rosenberg, would you like to help us with the next? This cat is 18. Fernando, would you like to help us with the next? The negative, la negativa. This cat is 18. Isn't eating. Very good. Thank you. Cindy, would you like to help us with this one? Those glasses are for reading. Thank you. And finally, Samuel, would you like to help us with the last one? Sure. These glasses are sunglasses. Okay. These glasses are sunglasses. Very good. Excellent. Okay. Let's continue. We already have read how to pronounce the demonstrative pronouns or adjectives in the, depending on the position of the sentence, but we have already pronounced it, okay? Now, it's your turn for practicing. Ahora es su turno para practicar. I will appreciate if you can take a screenshot. Le voy a pedir si pueden, por favor, tomar una captura. And I will do mine. Y por supuesto, yo voy a hacer la mía. Ahorita se la reenvío. And we will work solving these exercises, okay? So we are going to work in trios, trying to complete this exercise in a breakout rooms. The idea is that you can choose the right answer, okay? We have choices A, B, and C. And we will have 16 sentences, okay? We have 16 sentences. I already sent them to you, okay? Ya se las envié al chat para que todos las tengamos. Si a alguien le hace falta tomar la captura, me dice y con gusto regreso a la otra slide si es necesario. Ahí está. Okay, so it says complete these 16 sentences to score your knowledge with this, that, these, or those. Okay, so you have to choose from A, B, C for each sentence. I'm going to stop sharing. And do we have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá? Okay. Varias. Okay. Varias, dice. Okay, ahorita nos vamos a trabajar al grupo. Y le voy a cambiar, solo me dejan un momentito cambiar el nombre a LG Stylus. Si me ayudan con el nombrecito, perdón.
Edgardo Pérez. Ahorita. Edgardo Pérez Rodríguez. Pérez Rodríguez. Rodríguez. Me disculpo que no le pude poner las tildes, pero ahí está. Ok, perfecto. Ahí estamos. Muy bien. So I'm going to invite you. I will create the groups and I will invite you to participate. Okay? So the idea is that all of you can participate by solving this exercise. Yeah. Okay, I will go around the groups to check you are working on this. Okay? Let's create and let's invite you. Okay, very good. You will receive the invitation. Please join. Por favor, se unen cuando reciban la invitación. Adelante. Ahí está. Okay, please join. If you have a difficulty, let me know. Si le damos aceptar, ¿verdad? O unirse a la invitación que les va a llegar por ahí. Ok. Si alguien tiene dificultades para unirse a los grupos, me lo hacen saber para ver cómo vamos a trabajar. Sí, acá. Me regresó. Ok, hagamos algo. No se preocupe, por eso los puse en trío, porque me imaginé que algo así podía pasar. Quédese aquí con don Angelito y con, con don Angelito. Trabajen juntos acá, no hay problema. Y yo voy a estar en los grupos, ¿verdad? Y voy a estar yendo y viniendo, ¿verdad? Para que si tienen preguntas, pues con mucho gusto también les apoyo, ¿sí? Ok. ¿Te parece, Ana Victoria? Sí, de acuerdo. Don Angelito. Aquí está Ana Victoria para que puedan trabajar. No sé si nos escucha Ana Victoria, pero podemos ir avanzando. Sí, sí, me escucha. Ah, ok, ahí escucha. Está. Entonces, con Ana Victoria, ¿verdad? Correcto. Okay. Ok, los dejo un segundo. Thank you. Okay. Look at these birds up there in the tree. Ajá, va el otro. Are, ¿cuál sería el otro si estamos hablando de varios? Sería short. Dos. Entonces sería... Are those your books? Así. Books. Over. Three. Over. Over there. Uh-huh. Over there. Allá, sobre la mesa. Over there. Ese over there es allá, ¿verdad? Sobre la mesa. That's right. Very good. Sería those, ¿verdad? Porque están lejos. Y those. Sí. Sí. Excellent. Very good. El otro. Thank okay. you. I'm going to leave you in order that you can continue working, okay? Okay. Yeah, look at this. Birds up there is in the tree. Uh-huh. Uh-huh. La otra sería la segunda. Are this your book over there on the table? Espérame, over there on the table. Ah, vaya, estas serían en plural. Uh-huh, porque son libros. Yes. Uh-huh. This también. Those sería esos. Quiero ver. Those or this. Sí, eso sí. Are those your book? Over there. Recuerden, chicos, que over there es allá, ¿verdad? Sobre la mesa. So they are far. Entonces están lejos. Over there. Mm-hmm. Over there. Mm-hmm. Entonces sería those, right? Those. Mm-hmm.
Okay. Look for the keywords about the distance. Vean las palabras clave que hablan de distancia. Por ejemplo, here es aquí. There es allá, ¿verdad? Entonces, estas son palabras clave para que sepan si está close, cerca, o far, lejos. O sea que wow. There, there, allá, sería la otra, those. Ajá. Those. La similar. Está lejos, así es. Okay, perfect. Okay, thanks. You. Okay, thanks. I'm gonna leave you. Está cerca. Arriba puse dos. La manzana roja. Is everything okay here? Hello. Hola, hola. Maybe it's everything okay. Hello, teacher. Ajá, let me see. Okay, how are you? How is it going? Maybe we are okay, but we are trying some words. Yes, maybe we. You do your best. Remember that I'm here to help you. Okay. Okay. Just okay, a hard question. Okay, tell me. Yeah. When do you use that? Is singular, right? Yes, singular far. Singular, pero está lejos el objeto. Singular far. Yeah. Yeah. This close is singular too, right? Yes, right. But close. And this you can is, touch. And this is plural. This is plural. No, close. Close. Ah. Sí. Los dos. Por eso es que se los lo voy a explicar en español, chicos. Por eso es que les hacía el énfasis sí. Que this con la i corta es singular cerca. Uh-huh. Y this, con la I larga, como que estamos sonriendo, this, es plural, pero siempre son pero cerca. Close, cerca, sí. Uh-huh. That es lejos, uno. Dos es lejos, varios. For example, the number four. Okay, those apples are red, but these apples over here are green. Yes, this, okay. this, con plural. Right? Yep. Porque dice apples. Ah, this. This. Las manzanas. The D. Yes. Okay. 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 Thank you. Excellent. Do you have more questions? ¿Tenisita? No. Esa es la pregunta. Okay. Excellent. I'm going to leave you in thank order you. That you can continue working. Okay? Okay. Thank you. Thank you're you. Welcome. If you need me, you can call me back. Si me necesitan, me pueden llamar también, ¿verdad? Okay. 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 Thank you. Thank you. I'm here just in case you have questions, my dears. Estoy solita. Se desconectó, don Angelito. Sí, y a mí se me fue el internet porque está haciendo bastante viento. Sí, yo sé, no se preocupe, Ana Victoria. Avance como usted pueda y en un momentito nos unimos todos para responder y ahí... Sí, porque ya terminé. Ok, perfecto. Deme solo un minutito para completar mi visita a los grupos, ¿ok? Ok. Thank you. You're welcome. Hello. Is everything okay here? How is it going? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien por acá? Vamos por la 9 apenas. Don't worry. Don't worry if you don't finish. We can complete it together. Si así no terminan todos, cuando les llame, lo completamos. Okay. Úsalo si quieres. Y si no quieres. Bye. See you in a minute. Si no lo completan todo ahorita, cuando nos reunamos en el salón principal, lo completamos, chicos. ¿Tienen preguntas? Eso es lo que creo que sería más fácil con imágenes. Ajá. Casi no les escucho porque hay bastante interferencia, chicos. Creo que se entendería mejor si tuviera imágenes. Por ejemplo, en la primera dice que miremos a los pájaros. Ah. Pero no se sabe si la persona está cerca o lejos. Pero dice the tree, entonces los pájaros están en el árbol. Están lejos. You cannot touch them. No los puede tocar. Ajá.
Entonces es dos. Those, plural far, plural lejos. Ajá, you cannot touch them. No los puede tocar, ¿verdad? Ajá, okay. Okay. Okay, see you in a minute. Los veo en un minutito, chicos. No la escucho, que estoy en mute. Sí, ahorita vamos a llamar a los chicos, Ana Victoria. Oiga, ya van a empezar a llegar. Usted y yo tenemos el mismo apellido, ¿verdad? Sí, Avilés, ¿verdad? Avilés, sí. Sí, sí, es cierto. Al rato somos familia, Ana Victoria. Cabal, es cierto. Ok. Okay, welcome back. People is coming back from the practice, so we are going to share the screen again just to try to complete the exercise. So let me write with the edition mode. Vamos a trabajar el modo edición. Vamos a seleccionar por acá una rayita que nos pueda ayudar, can help us to show the best what we want to do. Okay. Okay. How was the practice? Were you able to advance? I couldn't visit two groups. No pude alcanzar a visitar dos grupos, chicos. Me disculpo por quienes no logré llegar a ver qué estaban haciendo, pero sé que estaban trabajando. Okay. Who wants to start? Vamos a ver. ¿Quién quiere comenzar? Tenemos como para una por cada uno. Vamos a ver. Vamos a ver quién quiere comenzar. Yo. Ok, adelante. Yo, perdón, ¿quién dijo yo? Yo, Victoria. Ok, Ana Victoria, adelante. How is number es, one? Es letter C, those. Ok, you say, could you please read the whole sentence? Por favor, Victoria, ¿podría leer toda la oración? Look at those birds up there in the tree. Yes. Thank you. Those, because up there, allá, ¿verdad? In the tree. So it means that I cannot touch them. No puede ser. No los puedo tocar, ¿verdad? Entonces, they are far. Están lejos. Okay. Thank you, Victoria. Number two. I need a volunteer for number two. Yo. Okay. ¿Quién dijo yo, chicos? Perdón, que como los tengo en mi... Silvia. Adelante, Silvia. Pero debería... Debería de mutear a la gente que está activada porque oigo a los temerarios. Sí, verdad. Vamos a ponerlos en mute, chicos. Y quien me vaya participando se va quitando el mute porque es cierto, se oye bastante interferencia. Gracias, gracias por la recomendación. Ahí estamos. Those. Silvita dijo those, ¿verdad? Perdón, solo a Silvita le vamos a permitir que ella se abra el micrófono. Excuse me, Silvita. Sí, no, a ver. Ahí está, ahora sí la escuchamos. Ahora sí. Sí. Solo dame un segundo. Ok. Are you blue? Over there on the table. Okay. Es dos. Letra B, ¿verdad? Dos. Excellent. Sí, very letra good. Letra B. Dos. Because they are plural. Thank you. You're welcome. Okay. Excellent, Silvita. Thank those. You. Cierro mi. Yes, please. Thank you. Okay. Ahí está. Dos, ¿verdad? Uy, qué feito quedó. Me quedó. Ahí está. Ahora sí está más o menos recto. Okay. Volunteer for number three. Un voluntario que abra su micrófono. Samuel. Adelante, Samuel. Is letter B. This. Okay, you say this. Okay, this. Okay, my umbrella is right here. Mm-hmm. This is my umbrella. Okay, very good. Excellent. Okay, let me see. Volunteer for number four. Ahí tenemos. Hello, teacher. Hello. Creo que es Rosenberg. Yes, it's me. Walter o Rosenberg. Walter. Walter. Adelante, Walter. Is the letter C. Okay, letter C. You say these. Yes. Okay. Those apples, could you please read the sentence, please? ¿Podría, por favor, leer la oración? Those apples are red,
but these apples over here are green. Okay, so we are comparing apples, right? Estamos comparando manzanas, ¿verdad? Yeah. Okay, very good. So we are talking about the ones that are far at the beginning, but later the ones that are close. Okay, number nine, volunteer for number nine. Vamos a ver, voluntario para el número 9. Good evening. Good evening. Hi. Hi. Night is hello, Dr. Smith. Could you please look at this cut on my fingers? Number letter A. Okay. Okay, yes, on my finger, because my finger is here with me, right? I can touch it. It's close and it's only one finger. Okay, thank you. Number 10. Volunteer for number 10. Mm-hmm. Voluntario, voluntaria para el número 10. Okay, vamos a hacerla nosotros entonces. That. Maybe. Okay, perdón, excuse me. Cindy. Okay, Cindy. A, right? Okay, could you please read the whole sentence? Maybe we should ask that policeman for direction. Yes, thank you, because it's only one. Remember, este es un plural irregular, ¿verdad? Policeman, man, uno, ¿verdad? Si fueran varios policías, esta A sería una E y diría policeman. ¿Ok? Excellent, very good. So let me see. Help me please with number 11. Si me ayudan con la número 11. Hola, teacher. Hello, adelante. Adelante, Fernando. What's a difficulty the sweat had last week in C. Okay, letter C. That was a difficult test we had last week. Yes, that's right. Why that? Because last week, vea que en tiempo estamos lejos, ¿verdad? La semana pasada. And it was only one test. Y solo fue un examen, ¿verdad? Entonces es correcto, es that. Okay, number 12. Número 12, ¿cómo nos quedaría? How many days? Letter C. Sí, okay. How many of these cookies would you like? Two? Okay, here you are. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de cookies plural y le dice here you are, aquí las tienes. So you can touch it, las tienes cerca, ¿verdad? Okay, perfect. Because of the time, por el tiempo, ya no vamos a poder ir señalando, chicos, porque toma bastante tiempo. Pero las vamos a ir diciendo, ¿verdad? Para completar el ejercicio, porque todavía nos hace falta dar un review del siguiente tema, aunque ya lo hemos visto, pero tenemos que revisar. Ok, number 5. Did you and your family stay at? That. Ok, vamos a ver si no, lo hacemos rapidito. That, yes. That hotel in Paris. En aquel hotel en París, ¿verdad? Ok, number 6. Please come here and look at this picture. This, ¿verdad? Ven acá y mira esta foto. Okay, 7. Who was that man you talked to yesterday? Yes, aquel, ¿verdad? Con el que hablaste ayer. Okay, number 8. Those. Can you see fishing boats on the lake? Okay, those. They are far. Están lejos, ¿verdad? Están lejos los fishing boats. Entonces es those. Okay, so let me try. Yes. Okay, number 13. This movie. That movie we saw last night was really great. Last night. ¿Está cerca en tiempo? That. Okay, that ya pasó, ¿verdad? Entonces está el tiempo está lejos. Only one movie, singular. Okay, that movie we saw last night was really great.
14. This. Okay. This letter A, right? This cake is delicious. Singular. Okay. One. Okay. Mm-hmm. When I finish it, could I please have another slice? Okay. Number 15. That. Okay. Do you know that person over there by the post office? Yes. Only one person, but it's far. Allá por la oficina postal. Okay, 16. Do you think 16 grammar questions are easy or difficult? This. Okay, this. We are talking about this exercise. So we are talking about the 16 questions. So do you think these 16 grammar questions are easy or difficult? Okay, very good. Great. Congratulations. So now let me continue. Just to close, vamos a cerrar con esto y luego les queda the homework that you continue practicing. Vamos a continuar practicando, ¿verdad? Ya no pudimos hacer esta conversación, pero se los comento. Bueno, esto es básicamente decir lo mismo que ya les expliqué, ¿verdad? Nos sirve para to introduce someone, para presentar a alguien on the phone. Esto ya lo habíamos practicado un poquito. To introduce yourself, for example. Good morning, José Rigoberto. This is Patricia speaking. How can I help you? Cuando yo le llamo a don Rigoberto, le contesto el teléfono, yo no le digo, it's me, Patricia. Le digo, this is Patricia. Aunque soy yo, pero así se dice. Hello, good morning, Mr. Martinez. This is Patricia speaking. How can I help you? Entonces, por eso dice, on the phone to introduce yourself. Se utiliza this. In time phrases such as this summer, this winter, este invierno, este verano, ¿verdad? This lo utilizamos to talk about things near in time. Cuando estamos hablando de cosas, plural, que están cercanas en el tiempo, ¿verdad? For example, it's very hot these days. Está bien caliente en estos días, ¿verdad? Or it's windy these days. Está haciendo viento en estos días. Okay, that, to talk about things that are farther away in time, para hablar de cosas que están lejos en el tiempo, o only one thing, una cosa. Or to refer back to something that just happened, o para hablar de algo que recientemente pasó, pero not right now, pero no en este momento, ¿verdad? Those, to talk about things that are farther away in time, para hablar de cosas, plural, que están lejos en el tiempo. Okay, so we had this conversation just to show you, to illustrate you. Traje esta conversación para ilustrarles cómo es, ¿verdad? Por ejemplo, hi, Jose, how are you today? La otra persona responde, hi, Mary, fine, and you? Who is your friend? Jose, this is my friend, Sara. Aquí estoy presentando a Sara, ¿verdad? Con Jose. Y digo, Sara, this is my friend, Jose. Y luego sigue la conversación, ¿verdad? O como les hacía, ¿verdad? Ya el ejemplo at the phone, en el teléfono. Good morning, this is Mary speaking. How can I help you? Hi, Mary, this is Mr. Smith. I want to order my lunch. And the conversation continues and you say, is that all your order? Yes, please. Okay, so if you see here, we are using a demonstrative in a conversation, right? To introduce a person face to face, para presentar a una persona, ¿verdad? Cara a cara, to talk at the phone, para hablar por teléfono, and to refer to your order, y para referirse a una orden, ¿verdad? De comida. Okay, this is for home. Esto es para que lo completen en casa, ¿verdad? It's very similar to what we have already worked, bien similar a lo que hemos estado trabajando. You have to complete with this, that, these, and those. So this is going to be in the drive tonight or tomorrow early. Esto va a estar en el drive más tarde noche o mañana temprano, chicos. But remember that this is extra. Your priority is the platform. Recuerden que esto es extra, ¿verdad? La prioridad es la plataforma. Aprovecho de preguntar, ¿cómo vamos en la plataforma? Y voy a aprovechar también de pasar lista mientras ustedes me comentan cómo vamos y si hay dudas o preguntas, chicos.
En el examen final. ¡Guau! Ya están en el examen final. Hermana. ¡Oh, my goodness! Ok, very good. That's great. Ok, that's nice. If you have questions, let me know. ¿Verdad? A medida van avanzando, si van teniendo preguntas, me lo hacen saber en el grupo o de manera directa, ¿verdad? A nivel en el chat. Could you please, let me see. Vamos a ver. ¿Hay alguien más que tenga dificultades? Recuerden que cada quien va a ir a su ritmo, ¿verdad? En tanto vayamos al mismo tiempo en, como digo, no quedándonos atrás. Está bien que vayan adelante, súper bueno. Pero la idea es que no se me vayan a quedar atrás, eso sí. Vamos a ver, chicos, si me esperan un segundo para tomarles la asistencia únicamente antes de introducir la otra parte que dijimos que íbamos a trabajar. Denme un minuto. Si tienen preguntas, pues con gusto, ¿verdad? 8, 9. Ok, vamos a ver. ¿Está José Ismael Duarte Miranda con nosotros? Si me regala un present. I'm here, teacher. I'm here. Ok, very good. Let's see. Ok. Is Ana Victoria Avilés Andrade here with us? Yes, I'm here. Thank you. Is Kenny Yamilet Flores Martinez here? I'm here. Thank you. Is Ingrid Noemi Recinos here with us? Present. Thank you. Is Rosenberg Armando Guzmán here? I'm here, teacher. Okay, thank you. Is Ángel Humberto Cabrera Benítez here? Hello, hello. Okay. Is Angel, Raquel Vanessa García Castro here? Raquelita? Si me le ponen mute a un... Ok. Está Raquel. Hola. Sí, bueno, me hizo un comentario que estaba malita de salud. Ah, ok. Ok, perfecto, está bien. Gracias, gracias por, sí, tiene razón. Ok, Víctor Arturo Vázquez González. Here. Ok, thank you. Is William Fernando Moreno Hernández. William Fernando. Ok, Samuel Jonathan. I'm here, teacher. Anaya, okay, thank you. Is Rocío Marisol Flores Rodas? Rocío? Okay, is Mario Alberto Escobar Polanco? I'm here. Okay, thank you. Is Ana Astrid María Cortés de Rivera? I'm here. Okay, thank you. Is Carla Paola Martínez Flores? Carlita, okay, thank you. Si los demás me ponen en mute, porfa, sus micrófonos, perdón, para poder escuchar a quienes me responden. Ana Lisbeth Alvarado Hueso. I'm here, teacher. Okay, thank you. Is here José Edgardo Pérez Rodríguez. I'm here, teacher. Thank you. Is José Edgardo Pérez Rodríguez here? I'm here, teacher. Is José Edgardo P. Yes. Is José Rigoberto Martínez here? Present, teacher. Okay, thank you. Is José Manuel Bautista here? José Manuel. Okay, is here Silvia Evelyn García? I am here, teacher. Okay, thank you. Llamando por segunda vez a José Rigoberto Martínez. Present, teacher. Perdón, a José Manuel. Thank you, Rigoberto. A José Manuel Bautista. Hello. ¿Está ahí José Manuel? Ok. Yeah. Is here Samuel Jonathan Anaya. I'm here, teacher. Ok, no los había escuchado, ya ven. Is here Víctor Arturo Vázquez. I'm here. Okay. Is here Ángel Humberto Cabrera? Hello. Sí, ¿verdad? Ahí está don Angelito. Solo Raquelita, entonces. Cindy.
No escuché que mencionara a Cindy. Ahorita voy. Denme un segundito, mi estimada Cindy, que quiero asegurarme de poner las asistencias correctas y como teníamos alguna interferencia. Ok. Cindy, sí, Cindy Arely Aldana Cerón, sí, básicamente solo me hace falta Raquelita, ¿verdad? Que esperamos que siga mejor de salud, y Silvia Evelyn, que también al final me logramos. Aquí estoy. Ahí está, sí. I am her teacher. Yes, I am here, you say I'm here and I check here in my control. Okay, very good, thank you, I appreciate that. So let me go back to the presentation, to the second presentation for the night. Okay. As you already know, we were studying the yes-no questions with the verb be structure. Okay, we already studied that. Esto ya lo vimos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos los statements o las oraciones afirmativas, the negative statements? Ok, Walter. Sí, Walter Manuel. Ok, thank you, Walter. We have the yes, no question. Tenemos las respuestas de sí, no. Y las preguntas para responder sí, no, in a short answer, en una respuesta corta, ¿verdad? Esto ya lo vimos. We already studied this. But what I want you to know now is that we can have this kind of questions of short answer using demonstratives. Podemos tener también este tipo de preguntas para dar respuestas cortas, ¿verdad? For example, are these Thomas blocks? ¿Son estos los bloques de Tomás? Yes, they are, o no, they aren't. ¿Ven? Entonces, para dar respuesta corta, porque solo hay dos posibles opciones, ¿son los bloques de Thomas? Yes or no, sí o no, ¿verdad? No, they are. Is this Anna's doll? Perdón que acá no aparece el question mark. Y aquí también me faltaba el apóstrofe, por alguna razón me estaba, pero ahí está. Ok, entonces, then, is this Anna's doll? ¿Es la muñeca de Ana? Yes, it is. Yes. Oh, no, it isn't. Oh, no. Only two possible answers. Vean que también utilizando los demonstrative tenemos respuestas cortas, affirmative and negative. Are those your shoes? Yes, they are. Oh, no, they aren't. Is that your umbrella? Yes, it is. Yes, it is. No, it isn't. Okay, so here, look. Am I late? Yes, you are. No, you aren't. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Las yes, no questions with the verb be, right? Are you late? Yes, I am. No, I am not. O pueden decir también, no, I'm not, with the contraction. Is he, she, it late? Yes, he, she, it is. No, he, she, it isn't. Are we late? Yes, we are. Or no, you aren't. Are you late? Yes, you are. No, we aren't. Are they late? Yes, they are. Oh, no, they aren't. No. So here, I have some examples on how to give negative or affirmative answers. For example, are they your friends? Yes, they are. No, they are not. O podríamos contractar y decir, no, they aren't. Entonces, ¿cómo hago, por ejemplo? Esto les va a quedar de tarea también para que practiquen en el writing, ¿verdad? Después de hacer la plataforma. Por ejemplo, hagamos la número dos. ¿Cómo nos quedaría esta pregunta? Para hacer una pregunta de sí y no. Are you happy? Uh-huh. ¿Eres feliz o estás feliz? ¿Verdad? Mm-hmm. Vamos a ver. Vamos a hacerla acá. Are you happy? Happy. Okay. And the answer? Yes. I am. Esa es una respuesta positiva o afirmativa, pero si no, si no estoy feliz, ¿qué le digo? No. No, I'm not. I am not. O puedo también contractarle, decir, no, I'm. Recuerden que con el I solo puedo contractar con
Así, ¿verdad? I'm... No, I'm not. I'm not, así. Yeah, not. Solo de esa manera. I am okay, not. Very good. So that's the homework. That's the additional homework. Esas son las tareitas adicionales, ¿verdad? To complete the charts. Completemos los cuadritos para que practiquemos how to formulate questions, yes, no questions, and how to provide affirmative and negative answers. And the last one, y la última, veamos cómo se hacen estas. Is this a cat? Vamos a poner los mute, chicos, para que me puedan escuchar. Okay, is this a cat? Are these cats? Is that a bird? Are those birds? Yes, it is. Si es singular, por ejemplo, is that a cat? Is that a bird? Yes, it is. Pero si estoy en plural, are these cats? Are those birds? Yes, they are. Okay, very good. So, in this case, the structure is be, el verbo be, el demonstrative pronoun, aquí está, highlighted in yellow for the singular and green for the plurals, and the object, okay? Okay, very good. This is reaffirming this one thing near, that one thing far, these two or more things near, those two or more things far. Okay, and here you have more material to continue practicing at home. Okay, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá, chicos y chicas? Acerca de este tema y cómo hacemos las yes, no questions, también utilizando los demonstratives. Everything okay? Okay, excellent. Could you please open your cameras for the last picture of tonight? Si me regalan la última apertura de sus camaritas, por favor, para la foto de esta noche. Please, if you can go to the platform and watch the material about prepositions, that's going to be great for tomorrow. Si pueden, por favor, ir a la plataforma y tomar y escuchar, ¿verdad? Ahorita va la captura. Thank you. Y tomar, escuchar el video o el material relacionado a los prepositions. That is going to be great because this is what we are going to study tomorrow. Okay, for today, that's all. Thank you very much for coming. Thank you very much for participating. And I hope to see you tomorrow. Okay? Good night. Good night. Good night. Bye. Take care. Bye-bye. Mm-hmm.